Hola a todos, en este vídeo veremos cómo ha quedado el montaje final en caja de un proyecto que os mostraba en vídeos anteriores y es el cable de test con bombilla. Veíamos la construcción paso a paso en un tablero tal como os explicaba, desde el cable básico, solamente con la toma de enchufe, la toma intermedia para conectar un condensador y una bombilla, que según fuera la potencia de una potencia de bombilla u otra, podíamos medir condensadores de menos de 10 microfaradios a condensadores entre 10 y unos 45 microfaradios. En el siguiente paso, en el siguiente punto, veíamos en el tablero cómo se incluía un interruptor para poder testear la bombilla. En una siguiente fase, veíamos cómo aparte del interruptor se incluía un conmutador para poder incluir dos bombillas y poder realizar la medida más cómodamente. Incluíamos también un voltímetro para ver el voltaje que caía en una bombilla o en la otra, por lo tanto, afinar un poco más la comprobación. Y ya la última propuesta que hice fue la de incluirle un interruptor con lámpara de neón al comienzo para darle seguridad al circuito, que era ya el montaje final que visteis terminado en el tablero. Hacía también una tabla comparativa de valores de condensadores y voltajes que nos daría el voltímetro. Por lo tanto, podíamos medir desde condensadores o comprobar desde 150 nanofaradios hasta unos 45 microfaradios. Pero bueno, vamos a ver cómo ha quedado el montaje. El montaje al final lo que he hecho ha sido utilizar una caja, un tupper, el típico de utilizar para frigorífico. He incluido el interruptor con lámpara de neón que teníamos originalmente, el voltímetro, en lugar del interruptor que tenía más grande de tipo eléctrico, he utilizado uno de los de electrónica, colocando en paralelo un pulsador para dejar fija la bombilla en caso de prueba o solamente hacer una pulsada para comprobar si la bombilla se ilumina adecuadamente. Teníamos el conmutador que seleccionaba una bombilla o seleccionaba la otra bombilla y como complementos he utilizado una toma de entrada de alimentación de una fuente de alimentación de un ordenador, un conector de los típicos que utilizan los baffles de música, los altavoces, ya que es mucho más cómodo, está protegido y podemos utilizar un tipo u otro de cable para ir enchufando según las necesidades. Y el montaje interior, le pegaremos un vistazo, no lo voy a repetir en este vídeo, ya que el paso a paso lo tenéis en los vídeos anteriores, por lo tanto, quien desee tan solo tiene que seguir los vídeos anteriores de cómo se ha montado y veréis el montaje final. Pues nada, para echarle un vistazo, tal como queda el interior, tal como veis, para ordenar los cables le he colocado etiquetas según cada clase de cable, pero bueno, esto es opcional, realmente no hace falta. Las dos bombillas, tal como veis, una regleta para conexionar los cables, tanto una como otra de menor tamaño. Y nada, el montaje está a punto para poderse utilizar. Vamos a hacer una pequeña comprobación y veremos qué tal funciona. Alimentamos el montaje con la toma de alimentación con un cable de ordenador. Colocaremos que no nos ciegue la luz, tal como estaba pasando. Y nada, si alimentamos el circuito, ya sabíais que conectando las puntas se encendía una bombilla o se encendía la otra según la que tuviéramos seleccionada para una escala de prueba o la otra escala. Tenemos el pulsador que da alimentación directa a la bombilla para poder hacer el testeo y tener, perdón, el interruptor, y tenemos el pulsador para poder hacer un testeo, que es básicamente lo mismo que puentear las dos puntas terminales de prueba. Pues dicho esto, vamos a comprobar condensadores para que veamos cómo funciona. Lo habéis visto en vídeos anteriores, pero para dar un pequeño repaso. Condensador de 25 microfaradios. Seleccionaremos la bombilla entre 10 micros, 45 micros, bombilla de 42 vatios. Para seguridad desconectamos, alimentamos nuestro condensador, encendemos y la bombilla se nos tiene que encender prácticamente al 100%. Es decir, para, según la tabla que hice, 25 microfaradios, comprobamos aquí aproximadamente y nos tiene que dar unos 230-240 voltios, el voltaje de alimentación que tengamos. Si pulsamos, vemos que la aguja no sube más, por lo tanto este condensador está alimentado
está funcionando perfectamente, no sube la aguja, no tenemos una subida de tensión si puenteamos los terminales, por lo tanto, lo dicho, funciona correctamente. Para la explicación de cómo iría, os aconsejo que veáis los vídeos anteriores. Buscaremos otro, en este caso un condensador de 4 microfaradios que está completamente averiado. Bajamos a la escala de 1 a 9 microfaradios, conectamos nuestro condensador, enchufamos y tal como vemos, este condensador de 4 microfaradios no eleva para nada el voltaje entre sus terminales. No hay paso de intensidad a través del condensador. Con 4 microfaradios tendría que darnos un voltaje de aproximadamente 234 voltios. Tendría que dar un voltaje prácticamente el mismo de red. Tendría que dar esto, aproximadamente. Y tal como veis, no está dando. Por lo tanto, condensador averiado. Vamos a ver otro de 4 microfaradios que no está completamente averiado como ese, pero también está averiado. Conectamos y vemos que en lugar de los 234 que nos daba la gráfica que realicé, nos da 130-140 voltios. Por lo tanto, si pulsamos la bombilla se pone al 100%, condensador también averiado. Y ya por último, comprobaremos un condensador de horno microondas de 0,92 microfaradios, bombilla para un microfaradio 9, bombilla mínima. Conectamos sus terminales. Aquí le tenemos, realizamos la prueba y nos da un voltaje de 130 voltios. Si pulsamos la bombilla se pone al 100%, si no se queda en un 40% aproximadamente. Y 130 voltios para 0,92 microfaradios. Estaríamos en esta parte de la gráfica aproximadamente, 0,97. Debería darnos 147 voltios. Nos está dando unos 130, por lo tanto el condensador por aproximación está en buen estado. Un condensador que estuviera mal pues nos daría menos voltaje que lo que está marcando ahora el voltímetro y la bombilla se iluminaría pues mucho menos que lo que se ilumina ahora. Pues nada, tan solo el vídeo no era el ver los condensadores tal como hemos visto, sino que vierais la caja tal como había quedado. Espero que os haya gustado y ya se da por finalizado este proyecto. Un saludo para todos.